Soy María José Jamo y este es Salud para Hoy. En el video de hoy quiero hablar acerca de cómo los adventistas le ganaron a la pandemia de 1918. Y cuando digo le ganaron, no me refiero a que encontraron alguna cura que nadie más sabía, sino que a cómo utilizaron tratamientos naturales, tratamientos basados en el uso de cosas sencillas como el agua, por ejemplo, para ayudar a pacientes que sufrieron de esta pandemia, de este virus, de la pandemia de 1918, a recuperarse más pronto y a evitar complicaciones. Y te voy a mostrar dos ejemplos de esto. Pero antes quiero hablar acerca de la pandemia de 1918 porque muchas personas no están familiarizadas o tal vez no conocen acerca. Es como la pandemia olvidada del siglo XX. Sin embargo, sabemos que fue una pandemia bastante mortal. Fue causada por el virus de la influenza de la cepa H1N1, también conocida como la gripe porcina, que fue la misma cepa de influenza que ocurrió en el año 2009. Pero fue mucho más mortal en el año 1918. Hubieron tres oleadas principales y la segunda realmente fue la más mortal. De hecho, se escucharon algunos casos de personas que morían solo unas horas después de haber desarrollado los síntomas. No ocurrió en cada caso, pero sí ocurrió en algunos casos. Sabemos que la mayoría de la gente murió de una neumonía que vino como una infección secundaria a la infección por el virus de la influenza. Y no se sabe exactamente dónde comenzó. Se piensa que comenzó ya sea en Europa, probablemente en Francia, o tal vez probablemente aquí en Estados Unidos, y fue llevada a Europa por los soldados, o tal vez incluso vino de China con trabajadores que vinieron de China en esa época. No se sabe realmente, pero se le llamó la gripe española no porque comenzó en España, sino porque los periodistas españoles pudieron hablar con más libertad acerca de esta pandemia que los periodistas de los países que estaban todavía peleando la guerra, donde hubo más censura. Y lo que sí sabemos es que en aquella época hubieron miles de personas, millones de personas que contrajeron esta infección. Los hospitales se vieron desbordados y muchas ciudades fueron cerradas completamente en cuarentena. Muchos cientos de miles de personas en Estados Unidos, se piensa que alrededor de 675 mil personas fallecieron solamente en Estados Unidos. Y algunas de estas cosas tienen un poco de paralelo con lo que está sucediendo en la pandemia del 2020. Entonces, lo que quiero ver en este video es si podemos aprender algunas lecciones de la pandemia de 1918 y aplicarlas a las pandemias de 2020 por el coronavirus. Ahora, en febrero yo hice un video acerca de cómo prevenir el coronavirus, especialmente en personas que tienen diabetes. Espero que hayas podido ver ese video y te invito a verlo si no lo has visto. Pero allí hablo de una historia que yo escuché algunos días antes a ese video, en un video que yo vi en YouTube de un doctor que se llama Wes Youngberg, y si lo quieres ver, habla de cómo prevenir y tratar el coronavirus y otras infecciones respiratorias de forma natural. Está en inglés. Pero él habla allí de un caso del cual yo hablé en el video que puse en febrero, pero lo voy a mencionar otra vez aquí para los que no lo vieron. Y se trata del caso que ocurrió en Hutchinson, Minnesota, en 1918, durante la pandemia. Hutchinson, Minnesota, es una ciudad de Estados Unidos donde hay un seminario. En esa época había un seminario adventista. Y en el seminario adventista habían 180 estudiantes, 120 de los cuales vivían todos bajo el mismo techo, dentro del edificio del seminario. De esos 120, 90 se infectaron con la influenza. Fueron inmediatamente puestos bajo el cuidado del doctor H.E. Larson y bajo el cuidado de las enfermeras, y fueron monitoreados. Si presentaban síntomas, se les dio reposo completo en cama. No se utilizaron drogas, dice el artículo, que apareció en el periódico The Hutchinson Leader, que era el periódico de la ciudad de Hutchinson, Minnesota, y que después fue reimpreso en una revista adventista que se llama Northern Union Reaper. Bueno, este artículo nos dice que no se utilizaron medicamentos, sino que se les dio completo reposo en cama, además una dieta cuidadosamente regulada y fomentos fueron aplicados en la garganta, el pecho y el abdomen. Ahora, no te voy a explicar en este video cómo se hacen los fomentos, porque lo expliqué en el video anterior. Así que te invito a ver ese video acerca de los remedios caseros que puedes utilizar en caso de una infección respiratoria si no puedes ir al hospital.
Pero lo que quiero decir es que los fomentos son aplicaciones de calor húmedo, que se utilizan básicamente, se puede utilizar toallas o algún otro tipo de tela mojada caliente, y eso es lo que se aplica en caso de infecciones respiratorias al pecho y, como dice allí, la garganta y el abdomen. Y ese fue el tratamiento: reposo completo, la dieta regulada, que como sabemos que este es un seminario adventista, sabemos que la iglesia adventista ha promovido una dieta vegetariana a través de la historia de la iglesia desde los 1800. Entonces sabemos que en este caso fue una dieta vegetariana lo más probablemente, el reposo en cama y los fomentos. Dice a continuación: este tratamiento en casi todos los casos redujo la temperatura de los pacientes y en un día más o menos estaban aparentemente bien. Pero eso no terminó el asunto, sino que había un peligro de recaída. Por lo tanto, se les pidió a los pacientes que se quedaran en reposo completo de 2 a 5 días después de haberse recuperado, de acuerdo con el tratamiento que se les dio. Y como resultado de este sistema, dice allí en el artículo, que resultado de este sistema de tratar una enfermedad que estaba acabando con la vida de miles de personas al día, dice allí que no hubo ni siquiera un caso que se pudiera considerar serio y ni una sola muerte en el seminario, a pesar de que hubieron más de 90 personas infectadas. Y dice aquí que este récord es increíble y hace que los tratamientos comunes para tratar esta enfermedad, esta infección, parezcan completamente irracionales. ¿Por qué dice esto este artículo? ¿Por qué los tratamientos comunes que se utilizaban parecían irracionales en comparación? Porque esta influenza fue bastante mortal. La tasa de mortalidad varió de lugar a lugar, pero fue por lo menos un 2% en los mejores de los casos. En algunos lugares se estima que llegó al 10 o al 20%. Y si hubieron 90 personas infectadas en este seminario, se hubiera esperado estadísticamente que por lo menos hubieran algunos casos serios. La complicación más seria y más común de la influenza de 1918 era la neumonía. La mayoría de los casos moría por neumonía. Y con una tasa alta de mortalidad, se espera que se hubieran visto varios casos de neumonía y por lo menos un par de fatalidades. Pero no hubo ni una sola fatalidad y ni un caso serio. Así que es muy interesante notar el tratamiento que se utilizó y los resultados que se obtuvieron. Y como te digo, esto yo lo vi en febrero y me llamó mucho la atención, pero unos días después, vi un artículo de una doctora que se llama Joyce Cho. Ella es una doctora adventista también, que habla de cómo ella fue a un lugar que se llama Wildwood Lifestyle Institute, que es un centro de vida sana en Georgia, en Estados Unidos. Allí escuchó una presentación de un doctor que ya ha pasado el descanso. Ella lo escuchó en el 2007. El nombre del doctor es Bernard Baldwin. Y allí él habló de la hidroterapia, pero no de cómo hacer la hidroterapia, sino de lo que ocurrió en 1918. Y lo que ocurrió en 1918 es que varios sanatorios adventistas, que eran también como centros de vida sana, estaban tratando a pacientes que tenían la influenza. Y dice allí que 10 sanatorios adventistas juntaron toda la información que ellos tenían de los 1000 pacientes que ellos trataron, y la doctora Cho da algunos resultados aquí. Y yo quise buscar la fuente de esta información que ella está dando y encontré algo fantástico. Encontré una copia digital de una revista adventista publicada por Review and Herald en el año 1919. La revista se llama Life and Health y allí viene alguna información de los sanatorios adventistas en Estados Unidos. Fue publicado en el mes de mayo de 1919 por Review and Herald. Y viene mucha información en esta revista acerca tanto de los sanatorios adventistas como también de cómo los tratamientos utilizados en los sanatorios se podían utilizar también en la casa. Habla aquí de la influenza, de cómo evitar la influenza.
y de cómo los sanatorios trataron las enfermedades respiratorias, qué métodos se utilizaron. Habla acerca de la hidroterapia, habla acerca también de cómo estos métodos se pueden utilizar en casa. Vienen lindas fotografías de la época de los tratamientos que se daban de hidroterapia, de cómo se hacían los fomentos, cómo se aplicaban los fomentos y de otros tratamientos también, no solamente de los fomentos. Algunos de ellos te los explico en el video, así que por favor mira el video anterior. Y de otros tratamientos más, mucha información valiosa viene en esta revista Adventista. Pero al final de la revista viene un artículo de un doctor que se llama W.A. Rubble. El doctor Rubble da algunas estadísticas de la influenza que él tenía en esa época, en mayo de 1919. Y primero comienza dando la información de lo que estaba ocurriendo en los hospitales del ejército norteamericano. Y reconoce en el artículo que los hospitales del ejército y los métodos médicos que se utilizaban allí probablemente eran lo mejor que se podía conseguir en ningún otro lugar. Y él da algunas estadísticas de lo que ocurrió en los hospitales del ejército. De los infectados de influenza, alrededor del 16,7% de ellos pasaron a tener neumonía, que fue, como te digo, la complicación más seria de la influenza, y la mayoría de las personas murieron por neumonía. En los hospitales del ejército, 40% de los pacientes que tuvieron neumonía murieron, es decir, alrededor de un 6,7% de todos los infectados. Después, el doctor pasa a darnos una explicación de lo que ocurrió en los sanatorios adventistas y nos habla aquí de los datos que recaudaron 10 sanatorios adventistas que reportaron acerca de 1,123 casos de influenza que ellos trataron. No todos fueron tratados dentro de los sanatorios, algunos fueron tratados fuera, en las casas, pero utilizando el sistema de los sanatorios. Entonces, de los 1,123 casos, 446 fueron tratados dentro de los sanatorios y 677 en las casas utilizando el método de los sanatorios. Y estas son las estadísticas que nos da el doctor. De los 677 casos tratados fuera, que a propósito, muchos de ellos comenzaron a ser tratados cuando la enfermedad ya estaba bien establecida, es decir, cuando ya había un caso más o menos avanzado. Y de esos 677, 55 contrajeron neumonía y de esos 26 murieron. De los 446 casos que fueron tratados en las instituciones, que probablemente fueron tratados mucho más temprano en la enfermedad misma, es decir, probablemente fueron tratados cuando empezaron a presentar los síntomas. De ellos, 11 contrajeron la neumonía y 6 murieron. Entonces yo tomé todos estos datos y los puse en una gráfica para hacer una comparación un poco más visual. Y si tú ves allí, ahí estamos comparando estas tres diferentes circunstancias. Los que fueron tratados en los hospitales del ejército americano, los que fueron tratados con el cuidado del sanatorio, pero en casa, y los que fueron tratados dentro de las instituciones adventistas. Y la barra azul corresponde a la tasa de neumonía, la barra naranjo corresponde a la tasa de mortalidad. Y como ves allí, hubo una reducción muy drástica en las dos tasas. Hubo una reducción de la tasa de neumonía, es decir, cuántos infectados llegaron a pasar a neumonía. Ves allí que la barra azul en los hospitales del ejército pasa del 16%. Sin embargo, en el tratamiento de sanatorio en las casas fue solo del 8%. Y del tratamiento dentro del sanatorio llegó alrededor del 2,4%. Es decir, muchos menos casos de personas llegaron a tener neumonía. Después vemos allí tasa de mortalidad. La barra en naranjo, en los hospitales del ejército, la tasa de mortandad fue 6,7%, 6,67%. El tratamiento de sanatorio en casa fue solo el 3,84% y el tratamiento de sanatorio en las instituciones 1,34%. O sea, vemos una reducción muy drástica en la mortandad por causa de la
influenza cuando fueron tratados en los sanatorios adventistas, o por lo menos utilizando los métodos del sanatorio adventista. Entonces vemos que tanto en el caso de Hutchinson, Minnesota, como en el caso de los sanatorios adventistas, los remedios que se utilizaron en este caso fue una los tratamientos de hidroterapia, aparte de otras cosas como el reposo, la dieta correcta y probablemente algunos otros aspectos de lo que son los remedios que se utilizaban en los sanatorios adventistas, tuvieron un efecto increíblemente beneficioso en reducir tanto las complicaciones, que era la neumonía, como la mortalidad. Y a mí me parece eso interesante porque tal vez podríamos nosotros aprender un poco acerca de cómo utilizar estos tratamientos hoy en día. Y déjame decirte que los tratamientos de hidroterapia se utilizaban incluso antes de la pandemia, porque después encontré artículos del boletín de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que fue publicado en 1909, donde los médicos en el campo misionero relatan que ellos trataron la malaria con mucho éxito utilizando la hidroterapia, incluso más exitosamente que utilizando los medicamentos que estaban disponibles en esa época. Entonces, el tratamiento de hidroterapia se utilizó mucho en los sanatorios adventistas. Hasta el día de hoy se utiliza en algunos de ellos, como por ejemplo en Wildwood. Y lo otro que quiero hacerte notar es que hay un canal de YouTube por el Dr. Roger Schultz, que es un doctor de Loma Linda. El canal se llama MedCram, donde él da mucha información científica validando la hidroterapia, utilizando estudios muy actualizados que muestran los beneficios de utilizar hidroterapia para subir las defensas, para subir algunas de las partes de nuestro sistema inmune que precisamente son los que son atacados por el virus del coronavirus. Entonces, vemos actualización de esta información, de cómo la hidroterapia, que fue un tratamiento que se utilizó hace más de 100 años, puede ser utilizado hoy en día con el mismo éxito, porque si nos ponemos a pensar, estamos en exactamente la misma situación que se encontraban las personas en 1918, sin vacunas, sin medicamentos, no tenemos nada que haya sido probado, confirmado, con pruebas aleatorizadas de que hay algún medicamento que sí puede servir para combatir el coronavirus. Por lo menos ahora, en abril del 2020, todavía no tenemos ningún medicamento, tal vez en el futuro, pero por ahora no hay. Pero sabemos que están estos tratamientos que, a propósito, son de muy fácil acceso. La hidroterapia solamente requiere el acceso a agua caliente y algún tipo de tela, como por ejemplo toallas. Y básicamente eso es lo que uno necesita. Entonces, se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Personas que tienen pocos recursos, personas que viven en otros países, que tengan muy poco acceso a medicamentos o algún otro tratamiento. Esto no incluye el uso de suplementos caros, difíciles de encontrar, hierbas que solamente se encuentran en unos países y en otros no, terapias costosas, equipo, nada de esto. Está al acceso de prácticamente cualquier persona. Entonces, ¿qué importancia tiene esto ahora que estamos en unas circunstancias en las cuales no tenemos acceso a muchas otras terapias para esta pandemia? Y realmente casi todo nuestro enfoque ha sido ya sea en prevenir un contagio, lo cual es muy importante. Es importante lavarse las manos, guardar la distancia social para prevenir un contagio. Y todo el resto del enfoque se ha ido a cómo tratar la infección del coronavirus cuando ya está muy avanzada, cuando ya ha habido una complicación, cuando ya hay dificultad para respirar, en caso de personas que necesiten ventiladores o respiradores. Y todo el enfoque está ya sea en la prevención o tratamiento de casos avanzados. Pero ¿qué podemos hacer al medio? Es decir, ¿cómo podemos nosotros evitar que, por ejemplo, personas que se hayan contagiado del coronavirus pasen a tener una infección más seria? Y tal vez podemos aprender una buena lección de lo que ocurrió en el 1918. Cómo estos tratamientos de hidroterapia utilizados por los adventistas fueron muy exitosos para evitar que las personas pasaran a tener una complicación como una neumonía y después morir. Y ellos utilizaron muchos otros remedios también. Te quiero decir que cuando yo hice el video acerca de los 8 pasos para subir nuestras defensas y para fortalecer nuestro sistema inmune,
Simplemente empecé a buscar información científica de cómo subir las defensas, cómo fortalecer el sistema inmune, y empecé a descartar todo lo que no estaba comprobado por la ciencia y llegué a tener 7 pasos. Y después me di cuenta que muchos de estos pasos correspondían a los 8 remedios naturales que enseña la Iglesia Adventista. Me faltaba solo uno y era el aire. Entonces me puse a buscar información acerca de cómo el aire tal vez pueda ayudar al sistema inmune, y definitivamente hay información científica, así que la incluí ahí también. Está en el video de los 8 pasos para subir las defensas y fortalecer el sistema inmune. Entonces, ahora me doy cuenta que las 8 remedios naturales, las 8 leyes de salud que enseña la Iglesia Adventista, precisamente pueden ayudar también a fortalecer el sistema inmune. Ahora déjame decirte cuáles son esos 8 pasos. Y vienen de los escritos de una de las fundadoras de la Iglesia Adventista, que fue Elena G. de White. Y ella escribió un libro que se llama El Ministerio de Curación. Y allí ella habla lo siguiente, es una de las citas más famosas de ella, dice lo siguiente: el aire puro, el sol, la abstinencia, es decir, abstenerse de sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente. Y como sabemos, la Iglesia Adventista enseña una dieta vegetariana, y lo sabemos por el resto de los escritos de ella, que ella promovía una dieta vegetariana. El agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Y la Iglesia Adventista viene enseñando esto, a pesar de que no todos los adventistas lo practican, viene enseñando esto desde los 1800. Y todavía hay lugares que lo enseñan en el contexto de revertir o prevenir enfermedades crónicas tales como las enfermedades cardíacas, la diabetes, la alta presión, colesterol alto, bajar de peso y muchas otras cosas. Sabemos que siguiendo este tipo de consejos, que aparte de esto, el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida también promueve precisamente estas mismas prácticas. Sabemos que están confirmadas por la ciencia. Pero más que nada se hablaba de eso en el contexto de las enfermedades crónicas, y ahora que estamos en medio de una pandemia nos damos cuenta que precisamente estos mismos 8 remedios naturales nos pueden ayudar a combatir una enfermedad infecciosa al ayudarnos a subir nuestras defensas y tener un sistema inmune más fuerte que pueda ayudarnos a eliminar el virus más pronto y así recuperarnos más pronto. Entonces, ¿cómo le ganaron la guerra a los adventistas a la pandemia de 1918? Utilizando estos remedios naturales, las 8 leyes de salud y el uso del agua en particular para tratar infecciones respiratorias. Y espero que hoy nosotros podamos aprender la lección para poder evitar. Imaginémonos ahora qué pasaría si más de nosotros utilizáramos esta información para ayudar a personas que han sido infectadas por el coronavirus, que ellos puedan tratarse en casa sin tener que ir al hospital, porque los hospitales pronto van a estar desbordados. De hecho, ya hemos visto en China, lo hemos visto en Italia, lo estamos viendo ahora en Nueva York, y dentro de las próximas semanas, mediados de abril, a fines de abril o en el mes de mayo, lo vamos a ver en muchos otros lugares muy probablemente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar llegar a esa situación de desbordar los hospitales con casos serios que puedan entonces pasar a mayores, incluso a la muerte, si no hay suficiente equipo médico para tratarlos a todos? Si más de nosotros difundimos esta información de cómo ayudar a nuestro sistema inmune a pelear en contra de las infecciones respiratorias utilizando la hidroterapia, que vimos que fue utilizada muy exitosamente en el año 1918 y 19 durante la pandemia de esos años, nosotros podemos hacer lo mismo hoy y tal vez incluso ayudar a salvar muchas vidas. Así que te invito a que compartas esta información lo más posible, no solamente este video, sino los 2 anteriores, el que habla acerca de los 8 pasos de cómo fortalecer nuestro sistema inmune y el que habla acerca de los remedios caseros que podemos utilizar para combatir las enfermedades respiratorias, las infecciones respiratorias. Y ahí explico cómo se hacen los fomentos, paso por paso. Así que te invito a utilizar esta información y también a compartirla. Y espero que estés muy bien y espero verte en el próximo video.